Está pactada al mejor de 12 rounds de 3 por 1. Bien, de esta manera se ha hecho la presentación del combate que estuvo en Sol de América. El más colosal escenario para espectáculos deportivos cerrado. Comienza el Indio de Oro que busca. Toma la iniciativa el colombiano, el Indio de Oro. No puede aplicar ese golpe, se equivale bien el colombiano, cae a la parte baja, el Indio de Oro insistiendo, ambos boxeadores, primeros instantes, primer round de este combate pactado a 12 asaltos. El Indio de Oro a su ala, actual campeón mundo hispano de la categoría, no llegó esa izquierda del Indio. Está buscando una forma de pegar abajo y por sorpresa le van arriba. No tiene que darle la distancia. Esa distancia no debe darle porque el alcance de brazos es muy superior al Indio. No está trabajando muy bien a su lado. Es muy inteligente. Festeja al público esta acción del Indio de Oro Azuaga. El que lleva la iniciativa en estos primeros instantes de este primer round es el colombiano, que se repliega un tanto. El Indio de Oro tratando de acortar distancia, mantiene la distancia el colombiano. Primeros instantes, primeros movimientos de la pelea. Indio de Oro a su haga, Rocky Ferrer, viendo a todo el país a través de Canal 13 de la Secretaría de Comunicaciones. El Indio de Oro que trata de dar a la zona baja. Le duele mucho, cuando le toca abajo, lo mueve. Y no está teniendo entrada. Hay que la derecha otra vez, el fondo puede ser el camino, puede abrir, tiene que bajarlo abajo. Indudablemente para cortar una transmisión y poder meter la mano de la izquierda del Indio. La primera mano dura, la segunda mano. Vamos a estar igualmente después con la tarjeta de Canal 13. El Indio de Oro que va entrando en calor. Lleva la iniciativa nuestro compatriota, el campeón mundo hispano de la categoría gallo, que defiende por segunda vez su título esta noche en nuestra capital. En 33 segundos culminará el primer asalto. Lo toma Ferrer al Indio. Casi lo derribó el Indio de Oro a su área. Lentamente va entrando en su nivel, en lo que conoce, en lo que sabe, en lo que quiere. El Indio de Oro a su área, llevando la iniciativa, concluye el primer round. El Indio del primer round. Luis Amado. Muy buen trabajo, es incómodo el rival, es muy alto para la categoría, tiene mucho alcance. Y el Indio de Oro tiene que ser doble trabajo, para dar distancia abajo para poder abrir también arriba. Hasta el momento, con las manos que han metido, hay que es el trabajo que tiene que hacer. La apertura fue debajo y por sorpresa de ahí. Muy buen trabajo hasta el momento. Sí, es muy incómodo, ¿verdad? Muy alto, pero el talento del Indio es muy superior. Esperamos 1.77 de estatura tiene el colombiano, 17 peleas realizadas hasta ahora, 14 ha ganado, 7 por nocaut en parte y tiene 2 derrotas por fuera del área. Sí, la primera, o sea, tiene que... El Indio de Oro va contra las cuerdas, pero para que festeja el Indio de Oro tratando de alcanzar distancia. Otra vez lo tocó en dos ocasiones. Es peligroso el colombiano en esa época. El vigor del Indio de Oro es lo que está desequilibrando, que me parece muy peligroso el colombiano. Otra vez lo tocó. Buen trabajo del Indio de Oro a su lado. Es el trabajo aeródico que va a mandar desde este momento, porque el trabajo es doble, tiene que quedar en la
para que se adentre. Ahí está. Es una tremenda pelea y el público está aportando lo suyo a alentar. No es fácil esta tarea la que está haciendo el Indio. Verdaderamente un rival muy difícil, muy difícil, de muy dicho alcance, sí, por los brazos, por la estatura, pero evidentemente está sintiendo el vigor del los golpes del Indio. Así es, el Indio de Oro Azuaga concluye el segundo. Sí, de seguir así, ahí tenemos el replay. Se está jugando a cara descubierta y eso es muy peligroso para Azuaga. Es un poco más. Está llegando mucho por izquierda con derecha. Si bien es cierto que el colombiano no pega, es duro como Azuaga, molesta esos golpes y la suma de esos golpes puede producir daño. Ahí teníamos el replay con esta tecnología que ofrece hoy en día la red privada de comunicaciones al más puro estilo Las Vegas. Tercer asalto, intenta llevar la iniciativa el colombiano, que fue avasallado en el round anterior por el Indio de Oro Azuaga. Azuaga llevando la iniciativa, el colombiano recorre todo el ring tratando de esquivar. Es difícil realmente, es muy difícil de combatir. Este es el nivel que hoy en más le espera a Indio de Oro. No le asusta este tipo de compromiso. Apostamos todo en el coraje, en el conocimiento y lo que ha aprendido con la mucha brisa. Como dicen, ¡se fue la lona! ¡Se fue la lona! ¡Se fue a la lona! ¡Rocky Ferrer! ¡La botadera! ¡El Indio de Oro nocao! ¡No! Tiene su corona, ahí tenemos el replay. Ahí está el Indio de Oro, muy bien en la distancia, muy bien calculado. Ahí se va a meter esta a la derecha, que lo tumbó, que lo tiró a Rocky para no levantarse más de la lona. Y ahí están los brazos extendidos del campeón mundo hispano de la categoría gallo, el paraguayo, nuestro compatriota Darío Indio de Oro Azuaga, de 21 años de edad y todo un grandioso futuro.